¿Se escucha? ¿Sí? Vale. Agricultura y tecnologías digitales. Suena como R2D2 con delantal puesto recogiendo tomates, ¿verdad? Daría todo lo que fuese por ver esa escena. Pero para nuestra desgracia, no funciona así. La primera vez que escuché hablar sobre este tema, quizás esa fue mi primera reacción. ¿La saga de Star Wars con un doble sentido agrícola? O me imaginé a un simple agricultor que se entretenía haciendo perfiles de Tinder a sus cultivos para ver si así encontraban a su media naranja. Y resulta que después de informarme sobre los cuatro temas puestos a elegir para este monólogo, descubrí que no estaba en lo cierto. Pero que la realidad no se alejaba mucho de mis imaginaciones, ya que algunos avances tecnológicos que favorecen a nuestra agricultura son la robótica, los drones, láseres o incluso sensores térmicos. Pero de eso ya hablaremos más tarde. ¿Qué es la agricultura y por qué aplicarle estas tecnologías digitales? La agricultura es esa actividad que trabaja el terreno para obtener productos vegetales para nuestro consumo. Desde esas 5 piezas de fruta que todos nos comemos a diario por norma, hasta la col que a nadie le gusta. ¿Cuál es la cuestión? Nuestros recursos naturales tienen un límite. Las cosechas no son siempre productivas al 100%. Pueden afectar plagas, sequías, enfermedades, etc. Y en el mundo somos muchas personitas a las que alimentar, aparte del ganado. Y no solo eso. La agricultura también constituye el alimento principal de los animales en las granjas. Y la pregunta ahora es, ¿pero qué relación hay entre un robot o un dron con una patata? Su función. Allá donde le veamos la forma de un mini helicóptero para ratones piloto, un solo dron es capaz de sobrevolar cientos de áreas, evaluando el terreno para obtener así datos completos del cultivo. Por ejemplo, imaginemos que toda esta zona es mi cultivo de patatas. Yo tengo mi dron, lanzo mi dron y mientras él sobrevuela toda la superficie, me van llegando datos a mi teléfono. ¿La Rosalía acaba de subir un nuevo álbum con El Arrebato? Increíble. No. Mi dron me envía el estado de mis cultivos, no el estado de Instagram de cualquier cuenta de gatitos. Aunque, entre nosotros, a algunas personas les interesa más la segunda opción. Gracias a mi dron puedo obtener datos completos de mi cultivo. El nivel de hidratación de la zona, al ritmo al que crecen mis patatas, de su temperatura, y también me permite que si hay indicios de que alguna enfermedad vaya a afectar a parte de las cosechas, poder erradicarla desde la raíz, sin malgastar pesticidas y ahorrando al comprar herbicidas. Y aunque parezca imposible, aún hay más. Aunque no sea del todo digital, existen muchas empresas dispuestas a ayudar a nuestros cultivos con productos químicos de diversa función. Desde potenciar su crecimiento hasta evitar esas enfermedades. ¿Y hay algo mejor que mezclar algo químico con algo digital? Sí, que vuele, porque nuestros drones también son capaces de regar toda esa química por nuestras cosechas. Sería como ponerse en la piel de Han Solo, pilotar el halcón milenario a una velocidad de la luz y ayudando a toda la galaxia. Y sí, eso sucede cuando mezclamos nuestros avances tecnológicos con nuestra agricultura. Suceden cosas maravillosas. Y quién sabe, quizás en el futuro podamos ver a R2D2 sumado a la causa recogiendo esos dichosos tomates. Solo si seguimos con nuestra labor de investigación. Muchas gracias.